Ayer Alberto Fernández dijo que le da culpa ver a Buenos Aires como una ciudad tan opulenta. Dice esto viviendo en un piso de Puerto Madero y subís en Recoleta. Raro, ¿no? Cuando asumimos en el 2007, nos encontramos con una ciudad carente de servicios esenciales, abandonada e insegura. Una ciudad totalmente arruinada, donde se tuvo que apostar a mejoras y cambios muy grandes. En educación, cuando asumimos, había emergencia de lisa en los colegios de la ciudad. Básicamente, se le caían los techos a la cabeza a los chicos. Hoy tenemos más de 100 escuelas nuevas, modernas y pensadas en el futuro. Con inglés y programación desde primer grado. Ya que estamos, abrime las escuelas. Creo que se acuerdan, pero llovían dos gotas y miles de vecinos perdían todo. Entubamos el Maldonado y el Arroyo Vega, y hoy la ciudad... ¡nos inunda más! También mejoramos la movilidad. Metrobuses, bicisendas, Paseo del Bajo, carriles exclusivos, subte. Y eso que Cris nos lo tiró por la cabeza sin recursos. Eliminamos cientos de barreras con los pasos bajo nivel y los viaductos Mitre y San Martín. Las mejoras de Retiro y Constitución beneficiaron a más de 1 millón de laburantes que diariamente transitan por la zona. Sumado a las 3 millones de personas que todos los días utilizan ambas estaciones, conectadas con líneas de subte y millones de personas que usan el servicio cada mes. Instalamos luces LED, siendo la primera capital en Latinoamérica con 100% de energía de este tipo. Primera vez trabajamos en la urbanización e integración de los barrios populares. Luz, agua, cloacas, pavimentación, salud y educación. Calidad de vida. Ah, y donde antes estaba el elefante blanco, el mayor símbolo de CIE abandonó, hoy está el Ministerio de Desarrollo Humano. Después de que el kirchnerismo nos niegue por años tener nuestra propia policía, creamos la Metropolitana. Y con Mauricio y la Nación, finalmente pudimos tener la policía de la ciudad. Hoy son más de 20.000 agentes equipados con la mejor tecnología cuidándonos todos los días. Eso no termina acá. Recuperamos el espacio público. Tenemos parques y plazas espectaculares. Una ciudad limpia, sin basura en la calle. Y cada vez somos más los que separamos en origen. Arreglamos los baches, las calles, las veredas, los edificios históricos. Y recuperamos el esplendor de la ciudad. Más que opulencia, Buenos Aires es una ciudad bien gestionada. Las pruebas están a la vista. Mauricio y Horacio hicieron por la ciudad lo que ningún otro hizo nunca. Hay que igualar para arriba, para que en todo el país haya el mismo nivel de desarrollo. No fue magia, es gestión.